hasta Nueva York con mi querido Jaime Obregón de la Cruz. ¿Cómo te va, Jaime? Buen día. ¿Qué tal, mi querido Polo? Un buen día para ti, para todo el gran auditorio de Factor Radio. Y bueno, pues empecemos con tu amigo el vaquero Trump. Bueno, antes que eso, una felicitación a Alejandro Armenta por su apabullante triunfo. Y otra felicitación, lo mismo, a Pepe Chedraui también por su triunfo. Y bueno, que por lo que vemos en las noticias acá, se llevaron todo, carro completo. Muy bien, muy bien, excelente. Aquí la gente manifiesta su total apoyo a Alejandro Armenta y a la señora Sheinbaum. El votante, las personas que votamos el domingo en el consulado, y sí, algunos hicieron cola durante mucho tiempo. Yo tuve la fortuna de haberme registrado un tiempo, no tuve que hacer gran cola, pero sí, apabullante todo esa votación a favor de los candidatos, de nuestros candidatos. Alejandro Armenta, que le mandamos una felicitación desde acá, porque sabemos que todos los días se escucha Apolo de Lara y Factor Radio. Un abrazo a Alejandro Armenta por su gran triunfo. Y bueno, la culpabilidad de Trump se quedará sin castigo para el Departamento de Justicia. No es así. En el Congreso comienzan a estirarse las investigaciones y hay un apuntado. Puede ser que Robert Fitzgerald Kennedy Jr. no tenga el mayor apoyo de todos, pero sí tiene mucho que decir en estados clave. Hay una plática del subsecretario de Asuntos Públicos de la Homeland Security sobre la última orden ejecutiva de la frontera. Todavía no entra en función, pero ya próximamente. Es muy sencillo. Solamente van a permitir el paso de 2.500 gentes diarias. Punto. El resto va para atrás. Y lo increíble es que a la gente de Nicaragua, Cuba y Haití podrán regresar a México. Los demás serán transportados en vuelos. No se sabe si directamente a sus pueblos de origen o algún país cercano. No se sabe todavía. Y bueno, la venganza nunca es buena. Mata el alma y la envenena. Pero la única excepción es cuando toca aplicarlo en la política real. Los republicanos del Congreso regresaron a Washington esta semana redoblando su defensa del expresidente Donald Trump luego de su condena por 34 cargos relacionados con la falsificación de registros comerciales. Tras desencadenar una avalancha de reacciones iniciales en las horas posteriores a la culpabilidad de Trump, sus partidarios más acérrimos se están centrando en lo que alegan es que es un sistema de justicia armado, intensificando las investigaciones de la Cámara y paralizando los asuntos regulares en el Senado, liderado por los demócratas. El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, esbozó ampliamente un enfoque triple el día de ayer durante una conferencia semanal sobre cómo la mayoría republicana puede apuntar al Departamento de Justicia, Nueva York y otras jurisdicciones para investigar a Donald Trump, prometiendo utilizar la supervisión de la Cámara mientras recorta fondos en el proceso de asignaciones gubernamentales y toma otras medidas legislativas todavía no especificadas. Vamos a hacer todo lo que podamos, todo lo que esté al alcance de nuestra responsabilidad en el Congreso para abordarlo adecuadamente, comentó Johnson en su conferencia de prensa semanal posterior. Y no fue el único. La representante Marjorie Taylor también amenazó con presentar una resolución antes del fin de semana para acusar al presidente Joe Biden. Por su parte, el líder de la minoría de la Cámara Baja, Hakeem Jeffries, condenó los planes republicanos de iniciar investigaciones sobre los procesamientos de Trump. El pueblo estadounidense entiende que necesitamos más sentido común y menos caos en Washington, D.C., puntualizó. En lo más alto, uno que probablemente no se salva de la guillotina es el fiscal del distrito de Manhattan, Alvin Bragg. Por supuesto que debería ser encarcelado, y lo será. Lo dijo una de las voces autorizadas del entorno de Trump, Steve Bannon. Él por ahora no confirma nada, pero tampoco desmiente. Así que ya sabes, es un camino terrible al que nos están llevando. Y es muy posible que les tengan que suceder a ellos, dijo el exmandatario a la cadena Newsmax, y continuó.
¿Significa eso que el próximo presidente lo hará con ellos? Esa es realmente la pregunta. Por lo pronto, si Trump espera tomar represalias en caso de una hipotética victoria en noviembre, tiene una lista más larga que la de Santa Claus, tanto dentro como fuera de Estados Unidos. El World Population Review indica que 37 países podrían negarle la entrada debido a sus antecedentes penales. Y esto, mi querido Polo, es apenas la punta del iceberg. Y bueno, en un esfuerzo liderado por los demócratas para promover la ley sobre los derechos a la anticoncepción, fracasó en el Senado el día de ayer tras el rechazo de la minoría conservadora. Y una encuesta reveló que la posible candidatura de Robert F. Kennedy Jr. beneficia en estados clave al presidente Joe Biden, mientras que disminuye las posibilidades de Trump en las próximas elecciones. En Pensilvania, por ejemplo, Biden queda ligeramente por detrás de Trump en un cara a cara, con los republicanos teniendo el 45% de los votos frente al 43% del demócrata. Sin embargo, cuando Kennedy entra en la carrera, Biden se adelanta con un estrecho margen con un 41% frente al 39% de Trump, mientras que Kennedy capta el 8% del apoyo. Trump, capítulo 2. El Tribunal de Apelaciones del Estado de Georgia ordenó la suspensión indefinida del proceso penal contra el expresidente por presunta interferencia electoral en las elecciones de 2020, mientras se evalúa si permite que la fiscal Fani Willis continúe en el caso. De esta manera, la orden le permite al republicano ganar tiempo en medio de su campaña electoral. El líder republicano había impugnado la permanencia de Willis en el caso tras revelarse una relación entre ella y el fiscal especial Nathan Wade, quien posteriormente renunció. Biden se reunirá con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky en Normandía, Francia, para afianzar lazos entre Estados Unidos y Ucrania. El asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, anunció que esta reunión coincidirá con el 80º aniversario del Día D, lo que crea un simbolismo significativo ligado al conflicto con Rusia. Además, Sullivan insinuó una ayuda más sustancial para Ucrania, con nuevas capacidades que se anunciarán próximamente, que no incluirá el despliegue del personal militar en Ucrania. Y bueno, en el marco del Día Mundial del Medio Ambiente, queremos reflexionar sobre el cambio climático como uno de los principales problemas de la actualidad. ¿Cuáles son los principales mitos que rodean a esta problemática? Y bueno, hay tiempo para piropos. El martes, el presidente Biden firmó nuevas medidas migratorias para descongestionar los cruces en la frontera sur. Sobre este tema y el impacto de la reciente orden ejecutiva, a Luis Miranda, subsecretario adjunto de Asuntos Públicos del Departamento de Homeland Security, dijo: las leyes son muy claras. Cruzar entre puertos de entrada sin inspección es una violación a la ley y lleva consecuencias como la deportación inmediata o quedar vetados de entrar a Estados Unidos por 5 años o más. Y bueno, también hay tiempo para una crítica. Los republicanos de la Cámara de Representantes, entre ellos el presidente Mike Johnson y el líder de la mayoría, Steve Scalise, condenaron la política fronteriza como un truco político desesperado para tratar de estabilizar sus cifras en caída libre en las encuestas de cara a las elecciones de noviembre. Y del otro lado, también hubo cuestionamientos. La representante Pamela Yajapal, miembro de mayor rango del Subcomité Judicial sobre Inmigración, se refirió a la orden como un paso peligroso en la dirección equivocada. Eso es lo que tenemos hoy, mi querido Polo, para Paco Radio, en Polo. Gracias, Jaime. Abrazo grandote. Cuídate mucho. Gracias. Un abrazote. Cuídate, mi tío Polo. Gracias. Es el licenciado Jaime Obregón de la Cruz, allá en Nueva York. Gemini.com.